estos tatuajes, yo lo que quería era hacerme tatuajes. Y cometí el error de que no tuve ningún plan. Porque yo sé que yo quería toda esta mano, no toda, sino del codo para abajo con tatuajes. Pero en el primer tatuaje que me hice en el brazo subí del codo, no sé por qué, pero me gustó. Entonces ahora, ayer me retoqué esto, para entonces hoy venir acá a Red Octopus a ver si me hago un par de tatuajes. Estoy nervioso porque no sé exactamente lo que quiero. Tengo idea, pero no sé exactamente lo que quiero. Mami, por favor, no me mate. Por favor. Mi abuela, por favor, no me mate. Por favor, por favor. Yo sé que esto no es muy bueno para mí, pero ya cometí el error de hacerme esto y no me gusta cómo me quedó. Y ahora por lo menos pues me voy a hacer algo para que se vea bonito en vez de verse raro. Me encanta. Mami, por favor, no me mates. Aquí tenemos el producto final. Aquí tenemos a Marcus o Marcos, como sea que lo quieran decir. Aurelio, y aquí tenemos a Ícaro, no sé cómo diablo lo quieres decir. No piensen que es el ángel caído, porque no lo es. Este es Ícaro, lo puedes buscar. Él es famoso en la mitología griega, de los dioses griegos, no sé si te gusta todo eso. A él básicamente lo explican como una persona que intentó llegar al sol, pero no pudo. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar al sol, es muy caliente. Pero como quiera, sacó alas y lo intentó llegar al sol. Para mí eso a mí me choca, porque coño, mira que yo he intentado un montón de cosas y a veces no me salen. ¿Se acuerdan de Alex? Pues vamos a ir a buscarlo. El tipo decidió vivir en el otro lado de Estados Unidos. Tengo que ir una hora, digo como 20 minutos para buscarlo, porque se le jodió la motora. Pero tú sabes que eso es lo que un buen amigo hace. ¡Ahí está, papi! ¿Qué dice? El que vive en el otro lado del planeta Tierra. El tipo le tiene que dar sign up. Está duro. Viene aquí. Y yo no le voy a dar pierna. El tipo le está dando pierna. Yo estoy esperando por él. Sube. Ah, esto es fácil. Muerto. Quiero ir a dormir. Pues tú sabes lo que vamos a hacer, ¿verdad? Aguántala ahí. Ahora vamos a destrozarle el pecho. Sigue. 7. 8. Vamos. 9. Vamos. No. ¿Qué? Vamos para arriba. Ves que el Leo se me mueve, pero. Vamos. Bien. Sigue. 2 más. Sigue. Vamos. Te queda más. Sigue. Más. Bien. Bien gordo. Y se mueve. Ella para acá, para que lo vea. Esto se mueve, brother.
So, ¿se siente bien? Para cuando tú haces bíceps, eso. Buenísimo. Una belleza. Pues vamos a darle también. Pum, sube. Vamos, sube. Let's go. Fácil. Vamos. Vamos, dos más, vamos. Vamos. Sube, sube, súbelo, súbelo, súbelo. Uno más, vamos, uno más, vamos. Vamos, otro, vamos. Ahí está, no te estoy haciendo, no te estoy ni tocando. Vamos. Bien, sigue. Sigue. Papi, él no es tu amigo si él no te echa gasolina, mira. Claro. ¿Tú puedes creer que me está echando gasolina? Diablo. No, papi. Ahora un besito de verdad. Oh, un besito, tiene que dar un besito. ¿De qué te preocupas tanto? No se supone que te sientas listo. Ni se supone que tengas todas las contestaciones. Convertirte en una persona nueva es territorio que nunca has tocado. Es estresante, no va a ser fácil. Así que la próxima vez que te sientas con dudas, la próxima vez que sientas que no estás haciendo lo correcto, tienes que entender que es parte del camino, es parte del proceso, es parte de lo que tienes que pasar. Tiene que ser así. De ninguna otra manera. Tiene que ser así. Dudarte es normal. No estás haciendo algo fácil. Cambiar no es fácil. Mejorar no es fácil. Pero vale la pena. Porque la verdad es, a nadie le gusta escuchar historias de las personas que le dan todo, que lo tienen todo. A la gente le gusta escuchar las historias de la gente que viene de la nada, que viene desde cero, que vienen desde el piso y suben hasta arriba. De momento te preguntan, ¿cómo lo hiciste? Tus papás te lo dieron todo, ¿tú lo tuviste todo? No, te jodiste por lo tuyo, pero tuviste que pasar por lo difícil. Tuviste que pasar por lo que otra gente no quiere pasar. Tuviste que pasar por lo que la gente piensa que es imposible. Así que confía, tiene que ser así. No tienes que tener todas las contestaciones. No tienes que saber por qué. Ni tienes que saber el camino. Solamente tienes que entender que vale la pena. Y hay gente que se quita mucho antes de lo que ya tú hiciste. Te amo mucho. Te amo. Te bendiga. Bye bye, los amo. Bye bye. Ay, me estoy cagando. A mitad de llamada me tiró un peo que por poco me. ¿De qué? What? Mi jabón favorito de Batman. ¿Ya? Yo no quiero usar este.
La mejor decisión que he tomado. No sabía nada. Sabía esto.